Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vengo a traerles la tercera y última parte del móvil marino, en donde vamos a aprender a hacer este delfín, que es el delfín nariz cuello de botella, que es el que más se encuentra en los mares argentinos. Y vamos a aprender también cómo armar el móvil para ya dar finalizado este proyecto. Por si no viste el video número uno, que te invito a verlo, donde está el caballito de mar. Ahí presento todos los materiales que utilizamos en este móvil. Te hago un pequeño resumen. Para este delfín, yo trabajé con un hilo fino y una aguja de 1,75. En este caso, voy a hacerlo en el video con una aguja y un hilo más grande para que se pueda ver mejor. Pero ese es el material original con el que yo trabajé para hacer el móvil. También utilicé hilo de bordar negro, que es el hilo de bordar negro común, y vellón para el relleno. Este delfín se teje desde la punta hasta la cola, teniendo la particularidad, bueno, se teje todo en espiral, pero vamos a trabajar diferente en las uniones para que la línea recta entre el blanco y el gris nos quede derecho. Porque cuando uno teje en espiral, el tejido se va girando. Entonces, para lograr una línea lo más derecha posible, vamos a tejer con un pequeño truquito. Así que bueno, espero que les guste, que lo hagan y que se suscriban si no están suscriptas porque me ayuda un montón a crecer. ¿Empezamos? Vamos a empezar. Vamos a trabajar con un ovillo gris, dijimos, y un ovillo blanco. Entonces, empezamos con un anillo mágico en color gris. Puse esto para que se vea mejor el contraste, espero que lo vean bien. Vamos a empezar un anillo mágico de 6 puntos bajos, todo en gris. Bien, entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y en el primer punto vamos a hacer, ahí, ahora vamos a hacer 3 aumentos en color gris. Hacemos el primer punto, hacemos el segundo punto en el mismo punto, marcamos, vamos a hacer 2 aumentos más, hacemos el primero. Ahí va, 2. Y ahora vamos a hacer el tercer aumento. Pero cuando vamos a terminar de hacer el último de los aumentos, no lo cerramos porque vamos a cambiar de color. Ustedes ya saben que cuando uno cambia de color, no cierra el punto anterior, enlaza hebra con el nuevo color y sigue tejiendo. Entonces, no cerramos ese punto. Lo vamos a cerrar con este nuevo color, que es el color blanco. Enlazamos el hilo, a ver si lo vieron. Y vamos a hacer ahora 3 aumentos en blanco. Pero, ¿qué vamos a hacer? El primer punto lo vamos a hacer por la hebra delantera del punto. Bien, como ustedes ya saben, el punto tiene dos hebras, una delantera y otra trasera. Vamos a tomar solo la hebra delantera y ahí vamos a hacer ese primer puntito. Hacemos ese aumento. En la hebra delantera. El punto siguiente lo vamos a tejer común y vamos a hacer el aumento en el punto siguiente, el otro aumento en el punto siguiente, pero cuando estamos por terminar ese último aumento no lo cerramos porque vamos a trabajar con gris, porque ahí termina nuestra vuelta. Saco el marcador y ahí lo vamos a cerrar con gris. Bien, tira un poquito y ahora vamos a empezar nuestra vuelta número 3.
La vuelta número 3 vamos a hacer 6 puntos en gris, 6 puntos en blanco. Pero cuando empezamos, empezamos por la hebra delantera. Ahí. Ahí empezaría nuestra tercera vuelta. Entonces, siempre cuando van a cambiar de color, el primer punto lo hacen solo en hebra delantera. Después siguen tejiendo normalmente. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar la vuelta número 3. Vamos a hacer 6 puntos. Hicimos el primero, 2, 3, 4, 5. Y acá vamos a hacer el sexto en gris y tenemos que cambiar a blanco. Entonces, tomamos hebra, cerramos el punto gris y vamos a pasar al blanco y lo vamos a hacer en la hebra delantera. ¿Bien? Y vamos a tejer 6 puntos en blanco. El primero en hebra delantera y todos los demás en forma común. Hicimos 1, hicimos 2, hicimos 3, 4, 5, 6, no lo cerramos, cambiamos a gris, cerramos el punto y vamos a tomar hebra delantera. Y ahí cerramos y este ya sería el primer punto de la vuelta número 4. ¿Bien? ¿Se entiende cómo es el mecanismo? Entonces, esta va a ser la vuelta número 4 y de la vuelta número 4 a la vuelta número 7 van a ser exactamente lo mismo. 6 puntos en gris, 6 puntos en blanco. Tomando siempre por hebra delantera el primer punto donde cambien de cada color. ¿Se animan? Lo hacemos y vuelvo a practicar. Bueno, acá ya tengo las 7 vueltas. ¿Bien? No sé, ahí sí se ve cómo se va armando, digamos, la línea de cambio de color. Va a tener un pequeño giro, pero no es lo mismo que si tejiéramos todo en espiral. Entonces, bueno, y yo no tejo todo por hebra delantera porque no me gusta después cómo queda el acabado final. Pero si ustedes quieren tejer todo en vuelta delantera, también lo pueden hacer. Eso va en gusto. Y otra cosita. Por acá adentro les va quedando las hiladas de cambio de color. Yo acá en la trompa no las corto, porque me da como más estructura en la trompa. Pero ahora cuando empecemos a hacer el cuerpo y empecemos a crecer en volumen, sí, vamos a tener que ir cortando las hebras, pues si no se tira para adentro y no nos deja tejer tranquilas. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta número 8. En la vuelta número 8, ¿qué vamos a hacer? Recuerden siempre el primer punto tomarlo por hebra delantera en el cambio de color. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 aumentos en gris, pero vamos a seguir tejiendo los mismos 6 puntos en blanco. Entonces, el primer aumento lo hago por hebra delantera y ya después sigo haciendo un aumento en cada punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Y el último aumento, dijimos, no lo cierro porque ahí viene el cambio de color. Entonces, tomo la hebra blanca, paso por dentro del punto y termino el punto. Y vamos a hacer por hebra delantera en blanco 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No lo cierro porque ya termino el color blanco. Tomo el gris.
y hago el primer punto de la vuelta siguiente por la hebra delantera. Entonces, ahí acomodamos, bien, tiren un poquito para que esto se vaya cerrando y si quieren pueden ir cortando. Yo hago dos o tres filas y corto por dentro las hebras para que asegurarme de que queden bien trabaditas. Ahora vamos a hacer la vuelta número 9. Si les queda duda con respecto a esto me escriben, no hay problema. Pero me parece que es algo que se entiende, ¿eh? Siempre el cambio de color, hebra delantera y el resto común. Vamos a hacer la vuelta número 9, donde vamos a hacer un punto y un aumento solo en la parte gris. Y la parte blanca siguen siendo los mismos 6 puntos. Entonces, primera vuelta por hebra delantera, un punto. Vamos a hacer un aumento acá, común. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Un aumento, un punto, un aumento. Y cuando voy a hacer el segundo punto del aumento, no lo cierro porque ahí ya tengo que cambiar de color. Tomo la hebra blanca, cierro el punto, por hebra delantera hago el primero de los puntos. Bien, y ahora vamos a hacer los otros puntos que nos quedan. Son 6 en blanco. Entonces, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro el punto con el gris porque ahí termina la vuelta. No uso marcador porque el marcador es el mismo cambio de color. Yo sé que cada vez que empiezo el gris es porque empiezo una vuelta nueva. Hago el punto por hebra delantera y ahí termino la vuelta. Y entonces ahí sí pueden cortar un poquito lo que estuvieron trabajando previamente. Así no se les va deformando, ¿eh? Y pueden ir trabajando mejor. ¿Eh? Entonces ahí se va formando la trompita. Bien. Y queda más prolijito también los cambios de color. Bien. Seguimos. El patrón escrito igual va a estar en mis redes como siempre. Tanto en Instagram como en Facebook. Ana Maya Rosario. Así que cualquier duda buscan el patrón escrito que... Muchas veces leyéndolo es más simple o les resulta más claro. Ahora vamos a hacer en la vuelta número 10, en gris, los 18 puntos que tenemos, porque acá no vamos a hacer aumentos ni disminuciones, y los 6 puntos en blanco. Bien, así que un punto en cada punto con el color que se presenta y volvemos. Bueno, ahora la fila número 12, vamos a hacer 2 puntos y un aumento en la parte gris y los mismos 6 puntos en la parte blanca. ¿Bien? Entonces, hacemos 1, 2 puntos y un aumento. Un punto, 2 puntos y un aumento. Uno, dos y un aumento, uno,
cierto. Ahí vamos. El segundo punto del aumento no lo cierro con gris, sino que lo voy a cerrar con blanco. Y ahí en la hebra delantera del primer punto blanco voy a hacer el primer punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y no lo cierro porque lo voy a cerrar con gris. Cierro con gris. Hebra delantera. Y ahí ya estoy lista para empezar la vuelta que sigue. Bueno, la vuelta número 12 vamos a hacer. Con todos los aumentos que habíamos hecho la vuelta anterior nos habían quedado 24 puntos. Entonces vamos a tejer los 24 puntos en gris como se presentan, sin aumentos ni disminuciones. Los aumentos ahora van a estar en la parte blanca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un punto y un aumento en la parte blanca. Entonces hacemos un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. No lo cierro, cambio la hebra, tomo el gris, hebra delantera y ahí vamos. Tiro un poquito el hilo para que el punto se vaya cerrando. Estamos ahora de la vuelta 13 a la vuelta 19. Vamos a tejer como se presentan. Son 33 puntos en total en toda la vuelta. Vamos a tejer los 24 que tenemos en gris y los 9 que tenemos en blanco, ¿sí? De la vuelta 13 a la 19. Así que hacemos eso y volvemos con el cuerpito ya armado, porque es lo que le va a dar, digamos, la altura a nuestro delfín. Bueno, seguimos. Acá ya tenemos las 19 vueltas. Bien, se va formando el cuerpito de nuestro delfín. Ahora vamos a hacer la fila número 20, donde vamos a hacer 3 puntos y un aumento en la parte gris y 9 puntos en blanco como veníamos tejiendo. Entonces hacemos 1, 2, 3, un aumento y así repetimos por toda la parte gris y los 9 puntos en blanco. Bien, ahora para hacer la fila 21 y 22 vamos a tejer un punto en cada punto con los colores que se presentan. Son 30 en gris y 9 en blanco. Entonces los tejemos y volvemos. Bueno, ya estamos con la vuelta 21 y 22. Ahora vamos a hacer la vuelta 23. En la vuelta 23 hacemos 3 puntos y una disminución en la parte gris. La parte blanca va a quedar igual. Bien, así que hacemos 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y una disminución, y así hasta terminar la parte gris, y después la parte blanca la tejen normalmente. Bueno,
Ahora en la vuelta 24 vamos a hacer 24 puntos en gris, o sea, un punto en cada punto de los que nos habían quedado de las disminuciones anteriores. Y en la parte blanca vamos a hacer las disminuciones. Entonces vamos a hacer dos puntos y una disminución solo de blanco. Entonces ahí hicimos el enganche, 1, 2, y acá vamos a hacer la disminución. Uno, dos, y una disminución. Y tejemos el puntito que nos queda. Bien, no lo cerramos. Aquí lo vamos a cerrar con gris. Y tomamos hebra delantera para empezar la vuelta siguiente. Bien. Vamos tirando de los hilitos para que vaya quedando bien prolija la unión. Ahora, en la vuelta 25 vamos a hacer dos puntos y una disminución en la parte gris y vamos a tejer los 7 puntos que quedaron en blanco como se presentan. ¿Tá? Lo hacemos y vuelvo. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta 26. Que de la vuelta 26 a la 28 es un punto en cada punto con los colores que se presentan. Entonces son 18 puntos en gris, 7 puntos en blanco. Yo les recomiendo que vayan rellenando ya para que después no se les complique. La trompa no se rellena porque con los mismos hilos que vamos pasando de un lado a otro ya tiene una estructura, acá porque lo estoy haciendo con un hilo más grande, pero cuando ustedes lo hacen en chiquitito es como que la forma ya queda adquirida. Si quieren rellenarla la pueden rellenar, pero yo generalmente no la relleno. Sigue el cuerpo como para que vayan armándolo y después cuando vamos achicando no les resulte tan complicado de rellenar. Recuerden que el relleno siempre se va poniendo de a poquito, no pongan la pelota entera de relleno, vayan metiendo de a poquito, pedazos chicos, pedazos chicos. Entonces eso va permitiendo que el relleno se distribuya bien por todo el espacio, no se armen pelotones internos que después nos pueden deformar, de a poco. Este es un trabajo que hay que hacerlo con paciencia. Los cambios de color llevan tiempo, vayan contando en cada fila los puntos, porque después, o sea, al ir cambiando de color puede pasar que se salteen un punto, entonces eso les va a ir deformando el patrón, si les sobra un punto, si les falta un punto. En otros diseños por ahí no pasa nada, un punto más, un punto menos, pero acá se va a notar. Porque se va a ir deformando, digamos, la parte blanca, va a ir girando para otro lado, o sea, se les va a cambiar la forma. Entonces, háganlo con paciencia, siempre contando cuando terminan cada vuelta, vayan contando que tengan los puntos que indica el patrón, porque si no, van a tener que destejer. Bueno, entonces, vamos rellenando. Y hacemos la fila 26 a la 28, un punto en cada punto. Ahora, en la vuelta número 29 vamos a hacer dos puntos, una disminución, dos puntos y una disminución, dos puntos y una disminución. Dos puntos y una disminución. Uno, dos y una disminución. Uno, dos puntos y ahora nos toca una disminución. Pero llegamos al color blanco, entonces la disminución la vamos a hacer con el color blanco.
Bien, vamos a enganchar la hebra. Vamos a respetar, digamos, dónde está el cambio de color, pero vamos a hacer una disminución. Entonces enganchamos la hebra y vamos a hacer una disminución en blanco. Bien, y ahora seguimos. Dos puntos. Ahí. Una disminución y nos van a quedar tres puntos por tejer. Acá me salté uno seguramente, porque si no me está faltando un punto. A ver. Ahí me fijo. Bueno, entonces habíamos hecho una disminución en blanco, ahora hacemos otra vez dos puntos, una disminución, ahí, y nos va a quedar un punto solito en blanco. Lo tejemos, pero lo cerramos con gris, porque vamos a empezar la nueva vuelta. Por hebra delantera. Cuando están muy apretados los puntos, por ahí cuesta agarrarla. Bueno, ahora en la vuelta 30 y 31 vamos a hacer los puntos como se presentan, bien, sin aumentos ni disminuciones. Así que hacemos estas dos vueltitas y vuelvo. Ahora vamos a hacer la vuelta 32, donde vamos a hacer dos puntos y una disminución. Respetando los colores, obviamente. Acá estamos dos puntos, una disminución. Sigo tejiendo en gris. Y cuando llego al blanco, lo hago en blanco. Respetando los colores que aparecen. Para no cambiar el dibujo. Uno, dos, ahí hago la disminución y acá es uno, dos, y acá ya viene el blanco, entonces tengo que cambiar a blanco para poder hacer la disminución. Entonces, paso a blanco, y ahora sí, voy a hacer la disminución que corresponde, ya en color blanco. Bien, y después ya tejo los puntitos que me quedan. Uno y dos. Ahí. Bueno, en la vuelta 33 vamos a hacer los 11 puntos que tenemos en gris y de los 4 puntos que nos quedaron en blanco vamos a hacer las dos disminuciones. Entonces, ahí ya tejimos los 11 puntos y ahora vamos a hacer las dos disminuciones en blanco para darle, digamos, el final a la barridita. Vamos a volver a retomar en gris y ahora sí ya vamos a seguir tejiendo todo en gris, ya no tejemos más en dos colores. Cortamos el blanco y seguimos todo en gris. En gris vamos a hacer 34 y 35. Vamos a hacer dos vueltas, todo en gris. Son 13 puntos. Bueno, la vuelta 36, ya ahora todo en gris. Tenemos, vamos a hacer 4 puntos. 1, 2. Vamos a empezar a hacer la colita. 3, 4. Fíjense que ahora vamos a hacer aumentos
dos aumentos, uno, y hago el otro aumento. Dos. Ahora vamos a hacer tres puntos, uno, dos, tres, dos aumentos nuevamente, y tejemos los dos puntitos que nos faltan. Bien, 1, 2. Los aumentos tienen que quedar siempre como en los costados, porque esto lo vamos a ir aplanando. Después, cuando ahora la terminemos, la vamos a ir aplanando. Entonces, los aumentos siempre tienen que quedar acá en los laterales. Bien. Muy bien. Bueno, ahora en la vuelta 37 vamos a hacer 4 puntos. Ya tengo 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer un aumento, un punto. Esto lo vamos a repetir otra vez. Un aumento, un punto. Ahora hacemos 5 puntos comunes, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora repetimos, un aumento, un punto, dos veces. Entonces, un aumento, un punto, un aumento, un punto. ¿Eh? Y ahí terminamos con 21 puntos. Y ahora vamos a hacer una vuelta entera sin aumentos ni disminuciones. De los 21 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 21. Entonces ahora vamos a rellenar un poquito más antes de cerrar. La colita en sí no se rellena tanto, pero sí todo lo que es la estructura esta final, que todavía no le habíamos puesto mucho relleno. Bueno, para cerrar, ¿cómo hacemos? Nos vamos a ir tejiendo hasta el ángulo acá donde uno aprieta y se forma esta especie de boquita. Bien, nos fijamos que esté bien. Entonces seguimos tejiendo un poquito más para llegar hasta el ángulo. Dos puntos bajos. Y una vez que llegamos, digamos, al ángulo donde uno aprieta y queda así, ¿bien? Que está como alineado con el cuerpo, que uno lo puede girar para posicionarlo de esta manera. ¿Bien? Ahí. Lo que hacemos, vamos a unir los dos bordes. Entonces, perdón. Llegamos ahí, tomamos un punto de este lado y tomamos un punto del otro lado. ¿Bien? Y tejemos, tomamos lazada y tejemos un punto bajo. Repetimos, un punto de este borde,
un punto completo del otro borde, punto bajo. Muy bien, así por toda la colita. Cortamos hebra y listo. Después la vamos a rematar. Y ahí ya queda terminado la estructura de nuestro delfín. ¿Bien? Si se fijan, tiene una leve inclinación, pero no es la inclinación que tendría si hubiéramos tejido todo en espiral. Si no quieren tampoco que tenga esta pequeña inclinación, lo que pueden hacer es tejer todo en hebra común, digamos, tomando las dos hebras, y cada vez que llegan al final de la vuelta, cierran con punto deslizado y suben con una cadena. En vez de tejer en espiral, tejen por vueltas. A mí no me gusta cómo queda porque se forma un escaloncito que no me termina de convencer en este tipo de trabajo. En otros proyectos sí, pero en este la verdad que no. Pero bueno, eso va en gusto. Bueno, vamos a hacer las aletitas ahora. Primero vamos a hacer las aletitas de arriba. Fíjense la diferencia de tamaño, ya que estamos, entre un hilo fino con el que está hecho este y un hilo semigrueso de 6 cabos que está hecho este. Como se nota el mismo patrón, la diferencia de tamaño. Bueno, vamos a hacer la aleta superior. Empezamos con un anillo mágico de 3 puntos. Hacemos 3 puntos bajos en un anillo mágico. Lo cerramos y vamos a hacer 3 puntos también en esa segunda vuelta. Dentro de cada punto, ¿no? Ahí va. 3 puntitos de 3 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto, y un aumento. Pónganlo como para abajo para que no se les haga tipo choricito. Un punto, un aumento. Ay, qué difícil que este ejercicio tan apretado. Bueno, a ver, entonces sería un anillo mágico de 3 puntos. En la segunda vuelta, 3 puntos. En la tercera vuelta vamos a hacer un aumento, un punto. Y en la cuarta vuelta vamos a hacer un aumento, 2 puntos un aumento. Es muy difícil trabajar tan chiquitito, me resulta extremadamente complejo. Ahí. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto en cada punto.
la próxima vamos a hacer un punto. Un aumento. Después vamos a hacer uno. Dos. Tres. Cuatro. Y después vamos a hacer una vuelta más de un punto en cada punto. Ahí, esto va a ir ahí. ¿Se ve? Ahí. Bueno, ahora vamos a hacer la aletita del costado. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos en la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos, o sea, sin aumentos ni disminuciones. Ahí. En la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento. Marcamos el inicio, 3 puntos, 1, 2, 3, un aumento, y un punto. Ahora vamos a hacer en la vuelta número 4 un punto en cada punto. Vamos a hacer 1, 2, voy a cortar esta colita que me molesta. Cinco, seis, siete y ocho. Ahora vamos a hacer un punto, un aumento, tres puntos, uno, dos, tres, un aumento. Y tejemos hasta el final los puntos que nos quedan. Y en la última vuelta vamos a hacer un punto en cada punto. Bueno, entonces cierran con un punto deslizado y cortan hebra para coser.
Después lo van a posicionar donde a ustedes más les guste. Yo siempre trato de posicionarlo, obviamente que sean simétricos, una aleta y la otra a la misma altura. Bien. Y en la unión entre la parte gris y la parte blanca. Bien. Bueno, después lo acomodamos bien. Ahora es más que nada para mostrarles. Y vamos a bordar el ojito y si quieren una sonrisa. Y si no, lo pueden dejar así. Bien. Los ojitos los vamos a hacer aproximadamente entre la fila 2 y 3 acá, de la parte gris. Enhebrando una hebra negra de hilo de bordar. Vamos a pasar el hilo. Vamos a hacer como una pancita. Entonces, dejamos 2 puntos de ancho y subimos. Pasamos el hilo por abajo. Nos queda el ojito. Ahí voy a sacar todas las aletitas porque se enreda todo. Es más fácil bordar sin nada. Ahí. Bien. Entonces nos venimos otra vez por acá y vamos a hacerle una sonrisa. Para hacerle la sonrisa salimos acá en la unión del blanco con el gris. Y vamos a irnos para abajo. ¿Bien? Así. Bueno, entonces salimos por ahí, que es la unión entre lo blanco y lo gris. Nos venimos hasta el centro. Voy a hacer una linda sonrisita a mi delfín. No importa que no coincida con la parte blanca. Salimos por ahí, volvemos a retomar un punto por atrás y salimos más o menos. Esto es todo a gusto. Ahí. Y bajamos y entramos por el mismo punto. Y voy a salir acá para hacerle el ojito más o menos del otro lado. Ahí. Porque si no, no me va a quedar parejito. Ahí. Ahí. Entonces hago 2 puntos para abajo. Dos. Para que me quede así. Entonces entro ahí. Salgo ahí. Pero por abajo del hilo para que enganche y me haga la formita curva. Ahí. Y después entro por el mismo puntito para sostenerlo. Me voy saliendo por cualquier otro lado. Y cuando veo que ya me gustó cómo quedó, hago un nudito y lo pierdo. Bien.
Esto después lo pueden pegar con un poquito de silicona si quieren, como para que les quede bien pegadito ahí. Hago un nudito y lo pierdo por adentro del tejido. Muy bien. Y listo. Cosemos las aletitas. Ya les digo, a la altura que ustedes prefieran. Como más les guste. Siempre manteniendo las simetrías, por favor. Una cosa, una aleta acá arriba, la otra allá abajo. Bien. Bueno, esta es la de arriba. Esta es la de arriba. Me estaba confundiendo de aleta. Uy, ojo con eso. No van a colgar. Las aletas de los costados son un poquito más gruesas que la de arriba. Entonces no se van a confundir. Y después, si quieren, le hacen un cachetito acá en rosa o no. O lo dejan así. ¿Está? Bueno. Es un trabajo largo, difícil un poco, porque tiene mucha complejidad para las que están por ahí empezando a la hora de estar cambiando de color todo el tiempo. Pero me parece que si quieren practicar cómo se hacen los cambios de color, es un buen proyecto. Así que, bueno, nada más. Vamos con el armado y ya terminamos. Bueno. Ahora vamos a proceder al armado. Ya saqué la base negra de abajo porque creo que ahora se va a ver mejor así. Lo que vamos a hacer, yo les había dicho que había usado un cordón elastizado. Este es medio grueso, si consiguen uno más finito mejor. Y lo que van a hacer es posicionar en la secuencia que a ustedes más les guste las pelotitas que hicimos. Si le pusieron sonajero, intercalándole los sonajeros. Y si no, si son todas pelotitas tejidas. Eso es como a ustedes les guste. Van a enhebrar una aguja lanera que no tenga punta. Y van a empezar a pasar por detrás. Traten de que sea siempre más o menos en la misma ubicación en todas las pelotitas. Para que queden todas posicionadas de la misma manera. Y así vaya armándose la estructura del sonajero. Esto es muy simple, es como coser las pelotitas. Por ahí cuesta porque este cordón es un tanto grueso, pero bueno, a veces hay que trabajar con lo que se consigue, con lo posible, no con lo ideal. ¿Qué va a ser? Quería uno de un color más marino, celeste. No, no conseguí. Bueno, así que me tengo que conformar con lo que conseguí. De cualquier manera, voy a seguir buscando, pero para fines de que ustedes enseñarles cómo es suficiente. Porque ahí ya se va armando. Bien, seguimos pasando por todas las pelotitas. Ya casi terminamos. Después de esto lo acomodamos. Yo siempre sugiero un cordón elastizado porque es para que tenga justamente más movimiento. Primero, para que se adapte bien al ancho del coche. Segundo, porque el bebé lo va a tirar. Y si es algo rígido, se va a terminar cortando. En cambio, al ser elastizado, justamente tiene más movimiento. Entonces, va a permitir mejor que se pueda ir moviendo con los tirones del bebé. Bien, bueno. Ahí ya estaría armado. Después le pasan, yo voy a usar estos ganchos. Estos ganchos son los que usamos para los portachupetes. ¿Ven? Que se abren y se cierran.
Entonces esto acá después yo le paso así, le hacemos un nudo y esto sirve para enganchar a la capota del coche, a los costados del cochecito, es como un agarre que está bueno, ¿no? Eso es hacerle varias pasadas por acá, así. Y después le hacen un nudito y listo. Yo ahora no se lo voy a hacer, le hacen un nudito así, le van pasando y le pueden hacer un nudito. Yo no se lo voy a hacer, pero porque voy a ver si consigo el cordón de otro color, pero para mostrarles cómo es. Y ahora, ¿cómo enganchamos nuestros animalitos? Bueno, lo que vamos a hacer es hacerle una tirita. Yo lo que los quise hacer así, ¿para qué? Para engancharlos así. ¿No? Tejerles una tirita y engancharlos. Para que esto quede móvil, justamente. Así que gire alrededor de la estructura, para que no quede fijo. Entonces me parece que es como más interactivo todavía. Entonces, lo que vamos a hacer para el armado es tejer del mismo color del animalito. Por ejemplo, este ya lo tejí y me falta este. Con el mismo color con el que hicimos el animalito, vamos a tejer una tirita. Es muy simple, son 15 cadenas y 14 puntos bajos. No tiene. O sea, se tejen 15 cadenitas y volvemos con 14 puntos. Ahí tenemos las 15 cadenas. Y ahora volvemos haciendo un punto en cada punto. Una vez que tejieron ya los 14 puntos, lo que hacemos es cortar hebra, porque con eso lo vamos a coser. Tiramos del hilo y tomamos nuestro muñeco. Bueno, yo lo voy a hacer ahora con este. Y lo vamos a posicionar de la cabecita. Entonces, lo posicionamos así, a la altura que ustedes quieran. Le dan una puntadita, dos, como para sujetarlo. Que quede firme. Yo lo quise hacer así también para que esto cuelgue. Ustedes, si no, también pueden atravesar el elástico a través de esto, ¿eh? Yo porque me gustaba que quede así más colgando. Y después lo posicionan a donde ustedes quieran. Ahí, ahí, ahí. Bueno, yo lo voy a posicionar ahí, ¿no? Como para que queden todos más o menos a una misma distancia. Y lo que hago es pasar a través del cordón del elástico, pero y lo voy a coser de este otro lado. Hacemos un nudo, lo perdemos por dentro y ya lo cortamos. Entonces, cuando uno tiene el móvil armado, esto queda así. ¿Eh?
queda por debajo de las pelotitas, de la estructura de las pelotitas. Y tiene mucho más movilidad, porque el bebé puede moverlo para todos lados, es mucho más móvil. Me pareció un poco más interactivo que atravesarlo por acá. Pero bueno, eso va en gusto de cada uno. Yo les muestro cómo lo hago yo para que tengan idea, pero cada uno se puede dar una idea como más le guste o como mejor les parezca que queda. ¿Bien? Y bueno, eso sería todo. No hay más nada por explicar. Espero que les guste, que lo hagan, que me dejen sus me gusta y sus suscripciones, me ayudan un montón a crecer. Quiero ver fotitos, las espero por mis redes también, en Instagram y en Facebook, Ana Maya Rosario. Quiero ver fotos de sus productos terminados que me encanta. Me encanta porque cada una le pone su impronta y eso es lo más lindo de este trabajo. Les mando un beso grande, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau, chau.